Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Hoy sí, ya lista. Ya, lista. Así es que siempre me pregunto, ¿quién es la que no tiene cámara de video? Y siempre trato de adivinar. La clase de ayer no estuvo, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero Estuvo. me conecté desde el teléfono porque tuve problemas con el correo. O sea, sí, por eso no vi su rostro ayer, ma. Qué bueno, ¿cómo le va? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno, en la oficina. ¿Cuántos de ustedes están en este curso? ¿Solo usted? No, tengo dos compañeros, bueno, de aquí del área, dos compañeros más. Jaime, no. Carlos. No, es Eduardo. Ricardo y José. Ricardo. Y Axel. José Santos. ¿Y dónde trabajan, si se puede saber? Es en la hipotecaria. ¿Están aplicando lo que están aprendiendo, más o menos? Sí. Sí, de hecho, pues es bastante importante lo que estamos trabajando, ¿verdad? Es correcto. Y el objetivo es que ustedes apliquen sus conocimientos en el área laboral. Sí. Excelente, Karen. Buenas tardes y bienvenida. Gracias. Bueno, José Santos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien, Ya, gracias a Dios. Ya aquí listo, listos. ¿verdad? Excelente, qué bueno. Ustedes se han uniformado, sí, es parte del uniforme. Sí. Qué bueno. Bueno, estamos esperando que de hecho ya podemos comenzar, ¿verdad? Vamos a ver, Claudia también se está conectando. Es un gusto. José Santos, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, Claudia todavía conectándose. ¿Quién es más? Bueno, ahora resulta que nos mandaron un pequeño ejercicio que vamos a trabajar con ustedes. Esta vez nos están pidiendo que trabajemos la parte de consolidado por una parte, pero por otra es crear ese análisis de venta utilizando las tablas dinámicas, ¿verdad? Les voy a presentar lo que es el archivo de Excel. ¿Verdad? Ya estamos todos listos. Vamos a ver qué tal. Acuérdense que ahorita estamos justamente con la ayuda de ustedes a presentar este ejercicio. Una empresa necesita comparar las ventas de los últimos 5 años, incluyendo este. Se requiere comparar las ventas de los 3 primeros meses por cada uno. Además, se debe de conocer cuál fue el total de las ventas por mes, en este caso por año, el promedio de las ventas en el primer libro de Excel, fíjense bien, en el primer libro de Excel, entonces quiere decir que tenemos dos libros. En el primer libro de Excel se tienen los 4 años y el quinto año lo tiene en otro libro. De tal manera que se requiere una consolidación de los 5 años. Los datos de los cuales se tiene información son, primero, el consolidado es para una comercial. Se venden electrodomésticos. Tome al menos 10 nombres de productos. Lo demás queda a criterio de ustedes, ¿verdad? La parte del diseño y estructura, lo que se va a diseñar en Excel. Bien, y aparte de eso, que lo quieren como un consolidado, también lo quieren en una hoja, en una tabla dinámica. ¿De acuerdo? Así es de que aquí tenemos el trabajo para todos. Ricardo, ya estamos listos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien,
Díganme ustedes, aquí ya tenemos el enunciado del ejercicio que vamos a realizar. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a crear una hoja nueva. Primero, reconocer cuáles son las características que debe de tenerse a la hora de utilizar la herramienta consolidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta cuando estamos haciendo consolidación de datos? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Vamos a ver. Ya sacudimos esos cuadernos de apuntes. ¿Cómo comenzamos? Entonces quiere decir que nos están pidiendo que hay un informe en otro libro de Excel, ¿verdad? En otro archivo. Lo que debemos de tomar en cuenta es que la estructura de las matrices deben de ser idénticas, ¿verdad? Recordar también que lo podemos hacer por vectores y lo podemos hacer por matrices completas. Podemos almacenar rangos de matrices o podemos seleccionar solo los datos que nos vamos a llevar. Pero debemos de tener cuidado a la hora de consolidar los datos. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la suma de las ventas de los 5 años. ¿Y qué más nos están pidiendo? El promedio de venta de los 5 años. Comencemos. Díganme ustedes, yo voy a seguir sus instrucciones. Hola. Primero analicemos, ¿verdad? Si es una comercial, cuáles son los productos, cuántas columnas que tienen que ver con los campos que vamos a agregar en nuestra tabla. ¿Qué tiene que incluir? ¿Hola? Ustedes díganme, vamos a comenzar ya. Karen, José Santos, Ricardo. Ponga de nuevo donde estaba la indicación para las, por favor. Ok, ahí lo tenemos. Una empresa necesita comparar las ventas de los últimos 5 años. Se requiere comparar las ventas de los 3 primeros meses por cada uno de ellos. Se debe y se necesita conocer cuál fue el total de las ventas por mes, el promedio además. En un libro de Excel tienen digitalizado 4 años y el 5º año está en otro libro de Excel, en otro archivo de Excel. De tal manera que se requiere una consolidación de los 5 años. Los datos con los que contamos es que, bueno, esta empresa es una empresa comercial, ¿va? Vamos a hacer un consolidado para una comercial. Venden electrodomésticos y nos piden que por lo menos tomemos unos 10 nombres de productos. Lo demás va a quedar a criterio de ustedes. Además de la consolidación, nos están pidiendo que presentemos una tabla dinámica. Hola, más o menos comprendemos el ejercicio, ¿sí? Karen, ¿lo comprendemos? Sí, va Ricardo, igual José Santos dice que sí. Karen. Sí. Ah, ok, díganme, comencemos ya.
Si no, se nos va a ir, se nos va a ir la hora. Ya, para que avancemos. ¿Qué tenemos que anotar primero? Yo por eso me pasaba aquí en esta hoja. Sería del 2017 al 2000, bueno, 2016 al 2021. Los años, cinco hasta años. Hasta el año actual, ¿no? 22, 21, 20, 19, 18. Correcto. Y 10 productos. Productos. Ok, vamos entonces con productos. Dígame. No lo sé, cualquier electrodoméstico, hasta llenar los 10 espacios. Ok, vamos a ver. Vamos a ver los productos. Vaya, vamos a ver. Supongamos que ya tenemos la tabla, ¿no? Vale. Ya tenemos lo primero. Ahora. Los años o los meses, solo decía el ejercicio que el primer mes, así que solo enero. Así, los tres primeros meses, de los tres primeros meses, ¿quieren? De enero a marzo. Ok, enero. Y aquí igual funciona, ¿verdad? Si es así, ya estuvo. Bien, ¿qué más? El total y el promedio. Total, promedio. Ahora, no sé si por ser electrodomésticos se necesitaría, por ejemplo, un espacio donde aparezcan las tiendas para saber qué tienda fue la que estuvo vendiendo más o menos. Pueden hacerlo. Podemos agregar la columna. Ok. En este caso, sucursales, tiendas, ¿verdad? Llamémosle ahí lo tenemos ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Llenar los tres meses con valores. Sí. Llenamos, ¿verdad? Acuérdense que aquí nomás solo por hacer suposiciones, que se hagan los cálculos.
En la parte de validaciones se puede indicar la celda no puede ser vacía. Bueno, ahí lo tenemos ya. Dígame. En total, igual suma y los tres meses. Ok, igual. Vamos a hacer si lo hacen. ¿Lo hacemos así o lo vamos con autosuma, de acuerdo? Aquí no hay problema. Ahora lo hacemos con una... ¿Lo copiamos? Y los promedios. En este caso, las sumas van a ser por cada mes, en los tres meses y en los cinco años, ¿verdad? Bien, el promedio. El promedio lo hacemos igual. Correcto. Igual promedio. Vale, igual promedio. Vamos a un solo dato. Bien, ahí lo tenemos. Ya estamos listos. Ahora. Falta agregar los otros años. Falta agregar los otros años. Entonces aquí solo lo hacemos de esta manera. Pudiendo haber otras, ¿verdad? Pues de las 5. Bien, tenemos esta. Tienda 1 para que no nos vayamos a equivocar. Ah, ya lo tenemos, sí, como tienda. Bien. Vamos al siguiente. Tienda. Bien. Vaya, sigamos. Me parece ser que la una tenemos en otro archivo, nos decía, ¿verdad? La información, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sí. Bien, el otro. Tienda 3. Y tienda 4. Ok, ya los tenemos, es igual. Lo que van a variar van a ser los datos, ¿verdad? Lo que van a variar van a ser los datos. Bueno, vamos a la tienda 4. Solo cambiamos algunos de ellos. Bien, tienda 2, igual.
que bien, ya las tenemos. Tienda 1, tienda 2, tienda 3 y tienda 4. Y ahora vamos a crear otro archivo, ¿verdad? Esta le vamos a llamar. Lo guardamos en el escritorio, ¿verdad? Y le vamos a colocar estamos dando a buscar. Lo vamos a guardar en el escritorio con el nombre 4 años. ¿Verdad? Aquí tenemos este y aquí tenemos este que se llama ventas 1. Entonces acá los tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos los dos archivos. ¿Qué necesitamos ahorita? ¿Qué necesitamos ahorita? Hola. Como nos están pidiendo que en el archivo que acabamos de hacer, nos dicen que tenemos registrado el último año, ¿se recuerdan? Lo vamos a abrir, el de 4 años. Y lo que vamos a hacer es que en este de la tienda 4 le vamos a dar mover, copiar. Seleccionamos aquí crear una copia. Y vamos a copiar el mensaje, la matriz o la hoja, la vamos a duplicar donde dice 4 años. Este es 4 años, solamente tiene una hoja. Lo vamos a llamar como T5. Vale. Ahora sí, lo tenemos acá, debe de estar abierto. Y aquí tenemos los 4 primeros años. ¿Qué sigue ahorita? ¿Con qué podemos seguir en este momento? Vamos a ver. Hoy los veo bien callados. ¿Qué les pasa? Ricardo, Karen, ¿qué sigue? Los títulos serían T1, T2, T3, T4, igual. Año 2018, 9, 20, 21, 22. Cada hoja sería un año, ¿verdad? Si lo llamamos así. El último año lo tenemos en la hoja que acabamos de crear, que dice 4 años. Tenemos la misma matriz. Aparentemente las ventas son diferentes. Ya tenemos la... el 5º año, ¿verdad? Si vamos a cambiar datos. ¿Ahora qué sigue? Bien, ¿qué sigue? Nos vamos a guardar. Nos vamos a este archivo. Dígame, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos piden el consolidado. ¿Se recuerda? ¿No se recuerda del consolidado? Ricardo. Ya ahorita podría hacer la tabla dinámica con todos los datos para hacer la comparación de los 3 meses de los 5 años. Bueno, bien. ¿Comenzamos con la tabla dinámica o nos vamos primero a la consolidación normal?
Nos piden la consolidación y luego nos piden una tabla dinámica. Díganme ustedes con qué comienzo. Primero la consolidación y después la tabla. Bueno, vamos a hacer una nueva hoja. Aquí estamos ya. Díganme. ¿Cómo estamos, Axel? Hola. ¿Está todo bien, va? Sí. Bueno. Yo diría que copiara el formato de la... ¿Podemos o no podemos copiar? Sí, que copie el formato de la matriz. De la matriz. Vamos a hacer un consolidado ahorita. Vamos a hacer un consolidado. ¿Qué vamos a hacer? Si nos llevamos los títulos, nos estaría dando la misma matriz. Si la copiamos, tendría que ser vacía. Dígame. Nos vamos a datos. ¿Hola? Hay que... La opción datos. La opción datos. Ajá. Consolidar. Consolidar. Primero vamos a hacer la suma, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Hay que seleccionar las matrices. Hay que seleccionar las matrices. Supongamos que por cada año. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Nos llevamos producto? ¿Nos llevamos todo? ¿Todo esto? ¿Nos piden totales? ¿Nos piden promedio? ¿Nos llevamos toda la matriz? Sí, podría ser o nada más totales, pero habría que especificar en la tabla. Vaya, ¿qué tomamos ahorita? ¿O solo tomamos los tres meses? ¿Tomamos las tiendas o tomamos los productos? Hola, ¿tomamos toda la tabla? Solo los totales. Solo los totales. ¿Nos vamos así? ¿O nos vamos solo así, los totales? Sí. Vaya, hemos tomado los totales. De la T1, ¿verdad? Lo agregamos. Nos vamos a la T2. Tomamos los totales. Lo agregamos. Nos vamos a T3. Tomamos los totales. Lo agregamos. Nos vamos a T4. Si ustedes observan, ya nos aparece. ¿Verdad? La agregamos. ¿Qué nos hace falta? Solamente que en la T3 y en T4 tomó nada más los datos. Y en T1 y T2 tomó desde... Vaya, fíjense bien. Fíjense la matriz esta. Miren. T1, T2, T3, T4. Pero solamente... En la primera, en T1 y T2, seleccionó los títulos. Vale, vamos T3 a ver. Y T4 ya no. Okay. Vale, examinar. T1, tomamos todo. ¿Así? ¿Axel? No, solamente los totales, pero es que en T1 y T2 tomó los títulos. G2 hasta G12 y en T3 y T4 tomó desde G3. Ahora estamos comenzando. Uno, podemos agregar los títulos o no los agregamos. Ahorita estamos de cero. ¿Vamos a tomar los títulos? ¿O solo nos llevamos los datos numéricos? Ricardo, ¿quién es más? Karen, o
José Hernández, Claudio, Yance, Alba, díganme. Solo los números. Bien, vamos solo esto. Lo tenemos, agregamos, vamos a buscar entre dos, lo tomamos, agregamos, nos vamos a la T3. Miren, estamos ahí, ¿verdad? Agregamos, nos vamos a la T4, observen, y agregamos. Bien, ¿nos hace falta algo? Como tenemos abierto el otro archivo, vamos a ver, nos piden otra cosa aquí. Nos pide que hay que tomar ese también. Fíjense bien, la consolidación no es válida con este, con el quinto año. ¿Cómo vamos a hacer para tomar el quinto año? En el quinto año, ¿qué fue lo que tomamos? Vaya, observe. Lo agregó. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a agregar acá? Fila superior, columna izquierda, crear vínculos, ¿qué le vamos a dar? Ajá, José Santos. No está José Hernández. ¿Qué dice José Hernández? Claudia, Yancy. Vamos a agregarlo, Flor. Vamos a agregar nuestros datos. Hemos terminado. Agregamos fila superior. Agregamos las columnas izquierda. Creamos los vínculos. ¿Qué nos toca hacer ahorita? Tenemos fila superior y crear vínculos. ¿Y crear vínculo? Sí. Ok, le damos a aceptar. Vaya, vamos a ver. Ahí los tenemos. Miren. Verifique ese consolidado que tenemos. Le dimos fila, ¿verdad? Pero no habíamos seleccionado fila. De tal manera de que no nos agregó los títulos. Fíjense cuántos datos tenemos. Por cada uno, esta va a ser nuestra hoja consolidado. Okay. Bien, por cada una teníamos tres columnas. Uno, dos, tres. ¿Estamos bien con estos datos? Observen. ¿Estamos bien con esos datos? ¿Podemos comprenderla? ¿O nos hace falta algo más para entender qué es lo que hemos hecho? Fíjense que estamos haciendo los consolidados. No hemos tomado los títulos. No hemos tomado los títulos de ninguna. Ahí nos hacen falta. ¿De qué estamos hablando? ¿De suma de qué? ¿De ventas? ¿De productos? ¿Promedios de qué? Díganme ustedes, yo sigo instrucciones, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Hola? ¿Nos quedamos ahí? ¿Eliminamos este consolidado o la seguimos trabajando? Vaya, aquí tenemos los cuatro.
Y aquí tenemos la otra. Si no lo pasó, porque hayamos seleccionado toda nuestra tabla, ¿verdad? Entonces aquí vamos a presentar un consolidado. Miren. Entonces nos vamos a datos, a consolidar. En cada una de ellas podemos ir reparando el rango absoluto que estamos tomando en cuenta. Bueno, vamos a sacar lo que son los primeros datos. T1, ¿qué tal si tomamos esto acá? Solo habíamos tomado los totales. Miren, acuérdense que este es un total por los 3 meses. Observe el rango de datos que hemos tomado. Vamos acá. Le damos a agregar. Vamos al tercero. Si yo elijo otro rango que no es, vamos a tener dificultad. Vamos al 4. Vamos a agregar y nos vamos aquí al 5. Bien, ahí lo tenemos. ¿Estamos bien? Fila superior, columna izquierda, crear vínculo, lo quitamos, lo dejamos. ¿Qué vamos a hacer? Dígame. Ya casi terminamos este ejercicio de consolidado. Yo sigo instrucciones de ustedes. Algunos de ustedes se lo están haciendo en su computadora, ¿no? No, ¿verdad? ¿Qué sigue ahorita? José. Yo menciono los nombres de los que están conectados, pero parece ser de que solo se conectan y no están pendientes. Yancy, Alba Marisol, Claudia. ¿Qué es lo que nos hace falta de este consolidado para saber cuál es el total de las ventas en nuestros 5 años de los 3 primeros meses? ¿Ricardo? ¿Nos hace falta algo, Ricardo? ¿Estamos bien? ¿Le damos a aceptar? Sí, así está bien. Vamos a aceptar. Vamos a ver qué nos va a arrojar la tabla. Vamos a resultados, ahí los tenemos, miren. Enero, febrero y marzo, ¿verdad? Le pedimos que nos mostrara la fila, tenemos la fila. Y observemos que tenemos enero 7146, febrero 5928 y tenemos en marzo 15.200. Uno. Vamos a ver cuánto tenemos acá. 546. Fíjense bien el dato que me está dando. 767 y 56. Vale, miren. ¿Qué nos está dando? Nos está dando la suma y lo vemos acá. Aquí están las ventas 1. En enero, vamos a ver qué tenemos en enero. ¿De qué tienda estamos hablando? Fíjense bien de qué tienda estamos hablando. Acá. Vaya, verificamos si los datos son reales. Hola, lo hacemos despacio. 546
más 6, más 6.45, más 5.675, si lo van anotando. Y el último, más 56. ¿Cuánto nos hace? Vamos a ver si lo recuerdan. 56. Miren. 56, 75. ¿Qué otro dato? Solo enero estamos viendo. Lo voy a regresar para que ustedes puedan ver los totales. Aquí tenemos este. Tome un mes, por ejemplo, sobre la tienda 3. Si toma febrero, tiene 5. O lo tomamos en orden. De la tienda 1, para febrero tenemos 764. Más 767. Más 737. Si ustedes ven, los datos casi son iguales. Vamos a ver nuestra tabla consolidada. Vaya, verifique si cambió la tabla. Veamos, por favor, ¿cambió la tabla o no cambió la tabla? ¿Nos dio la suma o no nos dio la suma? ¿Quién no ha hecho una calculadora así rápido? Vaya, aquí. Tenemos tienda 1. ¿Cuánto tenemos en la tienda 1? Hola, en la tienda 1 tenemos 500, ¿cuánto? 546. ¿Cuánto tenemos en la tienda 2? Tenemos 6. ¿Cuánto tenemos en la tienda 3? ¿Cuánto tenemos en la tienda 4? 5.675. ¿Cuánto tenemos en la tienda 5? 56. ¿De cuánto es el total? ¿Alguien lo hizo? ¿De cuánto es el total? ¿Estamos bien con el total? Acá. Hola. Tenemos que verificar, o sea, si decimos ya funcionó y eso explica la tercera forma de consolidar los datos, usar la forma 3D, que es simplemente sumar los valores. ¿Quién de ustedes lo ha sumado? ¿Los resultados quiénes los han sumado? Dígamelo. Vaya, se los voy a presentar de nuevo. Veámoslo con marzo. ¿Cuánto tiene marzo? Tiene 56. Vamos a ver cuánto tiene marzo en el segundo año. Tiene 56 también. ¿Cuánto tiene marzo en el tercer año? Tiene 56. ¿Ya? ¿Cuánto tiene en el siguiente? Tiene 5.435. ¿Y cuánto tiene en el último? Tiene 45. ¿Cuánto nos hace? El consolidado, ¿cuánto nos hace?
5,648. No nos da ese resultado. ¿Qué resultado nos está tirando acá? 5,675. Observe de dónde me está tomando estos datos. 56, 54, 34. Miren. Para enero. Para enero tenemos 54. ¿Dónde tenemos 54? Veamos el último. 56. Sí, es 56. Aquí el consolidado, el último. Esta fue la última tabla, el último bloque que tomamos, que era de que correspondía a este, ¿verdad? 56. En el consolidado, ¿cuál fue el que le seguía? Miren. 56. Y en este tenemos 5,675. ¿Dónde tenemos 5,000? Cierro este, abro este. ¿Cuáles son los datos que me está tirando esto? ¿La consolidación estuvo bien o no? ¿Axel? ¿José? Creo que no. Ajá. Veamos acá. Dice que cuando yo me ubico en los resultados, me da la suma. Quiero ver la autosuma que me da y de dónde viene. Ahí, ¿verdad? Desde la D19 hasta la D23, para que me dé este total. ¿Sí? D3, D17. Hagamos una cosa. Nos vamos a datos consolidados. Solamente vamos a tomar dos, nada más. Tomamos el valor de esta tienda. Miren. Lo agregamos y tomamos el valor de la segunda tienda. Acá. Terminamos nuestro consolidado. Vaya, ahí está. Tenemos sucursal enero, febrero, marzo. Analicemos estas dos. Bien, analicemos estas dos. Sucursal. Tenemos acá, ¿dónde están los resultados? ¿Podemos comprenderlo más fácil así ahora? Porque son mínimos los datos que estamos tomando. Y veamos acá los que tomamos. Observe. $5,52.90.450. Acuérdense que aquí son los totales. ¿Sí? Sobre la tienda 1. ¿Cuánto tenemos en la tienda 1? 546. Más la tienda 2, ¿cuánto tenemos? 6. Y acá, 546. 550. ¿Sí? ¿Verdad? Estamos bien, ¿verdad? Nos está sumando los dos años respecto, oiga bien, nos está tomando los dos años respecto a la sucursal, que es la tienda 1. La tienda 3, observe, la tienda 3 tuvo 45 en enero de X año y tuvo 45 en enero del siguiente año. ¿Cuánto tuvo al final? Tuvo 90. ¿Verdad?
Lo que pasa es que cuando vemos una tabla con mayores datos nos perdemos. Si hacemos esto, ¿de dónde vienen los datos? ¿De acuerdo? Pero los resultados están acá. Miren. 90. Ahora veamos febrero para cerrar. Febrero el consolidado dice que tenemos 1,534. En febrero tenía 767, ¿verdad? En la primera teníamos 767, permítame. Bien, 767 más febrero del siguiente año, que es 767. ¿Cuál es el total que deberíamos de tener en el consolidado, verdad? 1,534, y ahí está. Estamos bien. Entonces podemos comprender que en dos años, solo en enero, la tienda o la sucursal 1, llamémosla así, hizo un total de 552 comparando el 2018 al 2019. Y en febrero, esta misma tienda, entre febrero del 2000, llamémosle los años cualesquiera, ¿no? 2018, 2019, hizo 1,534. En marzo solo hizo 112. Entonces, al tener esta parte, no es solo el hecho de ver qué tan bonito se ven los números, sino comparar esta parte, miren, comparar este dato que tenemos acá, comparar este dato que tenemos acá, y por supuesto, mire, reconocer que en febrero de ambos años hubo mayor venta. Uno, ¿a qué se debió? ¿A qué se debió? Bueno, teníamos enero, estábamos comenzando, todo es apagado, no generamos estrategias de venta, nos habíamos quedado con personal que distribuyera la mercadería, ¿de acuerdo? Una tienda no la habíamos abierto, etcétera, etcétera. Pero en febrero, esta tienda, a diferencia, mire, de las otras tiendas, estamos hablando de estas, esta tienda tuvo mayores ventas, que son las de 1,534. Entonces, tomemos los parámetros. ¿Por qué en febrero esta fue la única sucursal que vendió más a diferencia de las otras? Uno, los call centers no nos dieron mucha información. Faltó uno del call center, una sucursal. Vale el caso que tuvimos, llamémosle el 20 o 19. Cerramos dos sucursales, redujeron las ventas por la cuestión de la pandemia. Solo vendimos en línea, ¿de acuerdo? Pero a pesar de eso, todas las acciones que se hicieron aquí, en este mes para los dos años, funcionaron, ¿verdad? Funcionaron. ¿Ricardo? ¿Comprendemos más o menos, Ricardo? Sí. José, el objetivo es que comprendamos, ¿verdad? Ahora, yo siempre respeto el área, el trabajo y el campo de cada quien. Si nosotros, por ejemplo, somos analistas, podemos analizar, somos analistas en nuestra empresa y podemos ver cómo se movieron los datos numéricos en la empresa en dos años. Voy a tener que echar al gerente, ¿verdad? Porque según el gerente, como que me estaba desviando un cierto producto de tal sucursal y ya no generamos venta. El otro puso una pequeña tienda con los productos que distribuíamos, las personas a las que les vendíamos no les llegó el producto, vemos los pedidos, hay retrasos en los pedidos, vemos algunos clientes descontentos, se nos fueron, bueno, ahí comenzamos a analizar y a deducir responsabilidad, ¿verdad? Así es de que
Para ello nos sirven los consolidados y ya no digamos las tablas dinámicas. Un ejemplo, para ustedes que trabajan, digamos, en un área en donde utilizan material gastable, ¿en qué mes más o menos ustedes realizan más gastos? ¿Por qué realizan más gastos? Ya comienzan a analizar ustedes. ¿Estamos, José? La pregunta. Ustedes pueden decir en qué mes, por ejemplo, que alguien vende productos en línea. Y si vende productos en línea, tiene que ser productos que estén uno a la altura, que sean de momento, que tengan los precios que los clientes los consideren. Un sinfín de cosas, ¿verdad? Que ustedes sabrán cómo mueven la información y cuáles son los análisis que podrían hacer. El hecho está de que sí funcionan los consolidados. Es muy bueno para comparar los datos del punto de vista de venta. Si ustedes tuvieran un campo en especial, por ejemplo, al inicio de año, al final de año, ¿cuándo es que gastan más en material de limpieza? Un ejemplo, ¿verdad? Usted puede decir, en enero, a medio año o a fin de año. Pero si compra a fin de año, en enero todavía tiene porque le ha quedado, es reciente. ¿De acuerdo? José, ¿tienen alguna pregunta? Yo cuando los siento callados, no sé, quisiera saber qué sucede. Cuando tenemos una clase presencial es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Alguien levanta la mano y la expresa, pero quisiera que opinen también. Díganme, ¿compraremos el ejercicio? ¿Estaba bien? ¿Buscamos otro ejercicio? El grado de dificultad de este ejercicio puede ser del cualquiera, ya lo vieron ustedes. Utilizamos un archivo externo, no hay ningún problema, lo hemos utilizado. Alguien dijo por ahí, uno de ustedes, vamos, me dice que tengo, ¿cuántos participantes tengo? Bueno, tengo 10 participantes ahorita, algunos se desconectaron. Uno de ustedes dijo, falta la sucursal. Sí, necesitamos un dato para comparar las ventas de quienes íbamos a trabajar. Si iba a ser de una sucursal, iba a ser de otra sucursal, etc. Entonces, es importante que el análisis que vamos a hacer responda a, ¿verdad? A qué es lo que nosotros queremos analizar. ¿Tienen preguntas? Axel, ¿comprendimos el ejercicio? Sí. Karen, ¿comprendemos el ejercicio? ¿Podemos hacer un ejercicio? Karen, José Santo, Ricardo, alguien más que esté también conectado. ¿Podemos hacer un ejercicio? ¿O qué tabla o qué podemos hacer nosotros en nuestra área de trabajo? ¿Verdad? ¿Qué consolidado podríamos hacer? ¿Ustedes trabajan en call center, no? No. Sí, José Santos. Algo así. ¿Qué es lo que mueven ustedes para más o menos? ¿Cómo trabaja la información? O sea, viene alguien y me dice, hoy está de moda lo que es el call center, pero basado a WhatsApp empresarial. No sé si ustedes ven esa parte también. Sí. De repente dice opción 1, tal, opción 2, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es que llevan el control? Bueno, hoy en día las plataformas se encargan de eso, ¿verdad? Así. Hoy en día una plataforma ya tenés tu resultado al final. No tiene caso tener un cuaderno y estar escribiendo y estar respondiendo llamada cuando la plataforma que ustedes tienen lo está haciendo. ¿Qué es lo que hace la plataforma al cierre del día? Un ejemplo. Por ejemplo, contar los clientes que hemos atendido. El número de clientes atendidos.
las razones no dividen las razones, cuántos atendieron por X razón, cuántos atendieron por Y razón, cuál es un producto que sí, está... Sí, se hace así de esa manera. ¿Verdad? De repente, dígame, no sé, ustedes son los encargados del área, dígame. Más que todo se dividen en el motivo por el cual no pagó. Ah, ok. No pagó. Y sobre las consultas de uso de equipo, no sé, nada. No, como nosotros somos por gestión de cobro. Ah, bueno. Entonces ustedes al final llegan y dicen, un ejemplo, alguien no pagó porque esta vez no le pagaron el trabajo, no tenía cómo pagar. El otro no le vino la remesa, el otro no le pareció el producto, tuvo inconveniente con el producto, no le dieron asistencia técnica, un sinfín de cosas, ¿verdad? No espera respuesta. Un ejemplo, alguien vendía cierto producto y le dijo un cliente, ¿y por qué usted me está cobrando si todavía no me ha entregado el producto? Y el producto me salió malo, sí, pero usted tiene que pagar ya la primera cuota. No, pero yo no le puedo pagar la primera cuota si el producto no me ha servido, ¿verdad? Y todavía se va a revisión. Entonces hay un sinfín de cosas que por las cuales hay que analizar la información que ustedes mueven, ¿de acuerdo? Considero de que este ejemplo ha quedado un poquito más claro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como les digo, si ustedes tienen dudas y yo tengo la respuesta, pues, y podemos solucionarlo igual, ¿verdad? Si no, pues, vamos a tener las otras clases. Llegamos hasta la otra semana, ya saben ustedes. Yo espero que hayan trabajado, que hayan terminado ya lo que es lo de la plataforma, los exámenes, el examen final, pero sobre todo que hayan comprendido cómo aplicar las funciones, ¿verdad? Eso es lo más importante. Si no tienen ninguna duda, pues ya las 2:04, los estaríamos viendo primero Dios el día de mañana. José Santos, Karen, Ricardo, Axel y todos los demás que están, nos vemos el día de mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, cuídense. Pasen buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, igual. Bueno.